amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal. Pues aquí estamos en Isla Morada, como pueden ver estamos en la milla aquí 78 y ya tenemos el lugar allá donde vamos a tirar. Vamos a estar pescando hoy con mojarritas vivas, ya veremos a ver qué pasa, ese es el método de la suerte del mundo, a ver qué podemos hacer. Vamos a estar pescando pues con tres cañas grandes de 12 pies, nylon de 30 libras, anzuelo número 3 circular y también un líder de 55 libras, ¿ok? Miren amigos, aquí ya hemos cogido el primer pargo. Pues sinceramente este aún está muy chiquito. Tiene que medir más de 18 pulgadas y no las tiene. Se debe tener como unas 15, máximo 16 pulgadas. Así que vamos a soltarlo amigos. Recuerden que tienen que medir 18 pulgadas y te puedes llevar hasta 5 para la casa. Miren amigos, otro pargo más, pero igual también está muy chiquito. Sigamos probando a ver si podemos sacar algo más grande, ¿ok? Ahí está. Sigamos probando a ver si podemos sacar algo más grande.
Bueno, amigos, pues tengo una buena barracuda aquí. Muy buena barracuda, amigos. Miren, amigos, ahí está la barracuda, súper buena. Pues estaba, tenía las cañas ahí tiradas y empecé a tirar un poquito con ese señuelo y miren lo que ha caído. Vamos a medirla a ver qué tal, ¿ok? ¿Cuánto tiene que tener? 36, menos de 36. ¿Por qué? ¿Más de 50? No te puede llevar. Ah, y no puedo. No, tiene más de 36. Tiene casi 40. Ahí está, amigos. Tengo que soltarla. Aquí hay unos muchachos que me encantaría regalársela, pero tiene más de 36 pulgadas. Recuerden que la medida es entre 15 y 36 y se pueden llevar dos por persona. Pero esta tiene casi 40. ¿Ok? Ahí está. Gracias. No, bien te la animamos. De clase, ánimo. Las animas, pim. Bien cansadita, amigos, pero esperemos de que pueda vivir. Ya, ya se va hundiendo. Muy buena captura esa, amigos, para ustedes. Bueno, amigos, pues ahí mis disculpas que no la había podido enseñar la barracuda muy bien. Pues este es el señuelo con el que lo hemos agarrado, ¿ok? Es un yosuri. Es vertebrado,
y es rojo con dorado. Tiene dos anzuelos también grandes, ¿ok? No estoy seguro cuánto es el peso, pero ahí lo tiene. La vara, pues es el nuevo combo, es un Star Rod con el carrete Daiwa BG3000. ¿Okay? Tiene un sedal de Power Pro de 30 libras. Sigamos probando a ver qué tal.